Este mes va a ser la fotografía del mes de agosto para el calendario solidario que estamos haciendo para recaudar beneficios para la asociación ATAD de Teruel. Pues nos apetecía este año mostrar pues, el castillo Calatrava de Alcañiz, que saliera en el fondo, y bueno, ahora estamos terminando agosto. Queríamos una higuera, que nos apetecía algo así muy, muy de la zona. Hay muchas higueras, era algo muy habitual, hombres y mujeres ir a buscar los higos, algunos para dejarlos secar, otros para comerlos, y entonces, pues bueno, nos apetecía presentar algo muy del Bajo Aragón. En el calendario mostramos trajes de un poquito recorrido histórico, pues desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Hoy la escena son de mediados y la segunda mitad del siglo XIX. Trajes de diario, usados pues para el día a día, para el trabajo. Por eso pues vemos pues mujeres con delantales, otras que se han remangado las sayas como Arancha para no ensuciar esa saya bonita que llevaba y si acaso mostrar el refajo. Pues trajes de diario pues usados para el día a día. Mi traje consta de dos pañuelos de algodón hechos a mano con planchas. Soy una mujer del Bajo Aragón. El refajo es de tartán y es muy curioso porque solamente se encuentran este tipo de refajos en el Maestrazgo y en alguna zona de Valencia. También lleva unos pendientes que, aunque son así muy llamativos porque brillan bastante, porque lleva unos espejuelos que llaman, son de tres cuerpos, de lazo, y son muy propios sobre todo en Castellón, ¿vale? Son zonas fronterizas, los encontramos aquí, los encontramos sobre todo allí, y curiosamente no son de mudar, aunque también se emplearían para mudar, pero también utilizados para el día a día, son de latón. Cristian es, además de modelo que participa todos los años en el calendario, es el peluquero que peina a todas las mujeres semana tras semana. Entonces, bueno, va vestido con una ropa también de trabajo, del Bajo Aragón, que nos recuerda mucho a los huertanos de Murcia, a los hombres de Valencia, Castellón, porque lleva una prenda muy curiosa, que son unos zaragüelles. Estos en concreto, antiguos, los localizamos aquí en Alcañiz. Siempre nos apetecía también mostrarlos porque es un traje que normalmente no se ve aquí en Alcañiz cuando alguien se viste con indumentaria tradicional. Al cantar la gota madre. En la fotografía de hoy vamos a ver un grupo de hombres, mujeres y niños que están pasando el día en el campo, en una masada que tienen en la huerta de Alcañiz, cogiendo higos. Es una escena muy normal del siglo XIX, toda la ropa está ambientada en ese momento y bueno, vemos a un hombre cogiendo los higos, otra moza que está cambiando la cesta llena por una vacía, unas niñas jugando en el suelo mientras una madre cuida de su niño, y pasaba por aquí una pareja que se han encontrado con una señora y se han puesto ahí a charlar en una zona de la foto.